Reportan en la zona de Badiraguato, allá en Sinaloa, un enfrentamiento entre militares y civiles armados que podrían pertenecer al cártel de Sinaloa. Y según lo que dicen en información extraoficial, podrían ser gente de los Chapitos. Vamos a ver qué dice la nota. La saqué de Infobae porque pues, es una de las publicaciones más completas que hasta el momento da esta información. Este lunes 8 de julio fue reportado un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y civiles presuntos criminales pertenecientes al cártel de Sinaloa en el municipio de Badiraguato. Si bien las autoridades no han informado de forma oficial al respecto, los primeros reportes indican que habría 4 muertos sin que haya detalles sobre las identidades de los mismos. Imágenes y videos que circulan a través de redes sociales muestran las consecuencias de este posible enfrentamiento en una breve grabación. Incluso se puede ver un vehículo consumido por las llamas en la zona, mientras que en otro material se puede ver un vehículo aéreo rondando por la zona. Algunos reportes señalan que la unidad fue afectada por el fuego y sería perteneciente a la institución militar. Medios locales indicaron que las unidades aéreas eran helicópteros artillados, además de que las detonaciones habrían iniciado en una zona serrana alrededor de las 2 de la tarde de este lunes. El vehículo calcinado todavía contaba con una pequeña llama en la parte trasera del mismo, además de que estaba muy cerca de lo que parece una máquina excavadora y ambas, al parecer, bloqueaban el paso de otros vehículos. No se cuenta con reportes de los detalles si hubo personas heridas derivadas de este enfrentamiento y que los civiles implicados serían miembros de algún grupo criminal, pero se sabe de información extraoficial, podrían ser integrantes del cártel de Sinaloa. Reportes de la prensa local señalan que los hechos sucedieron en una zona cercana al denominado Triángulo Dorado, esta región de difícil acceso entre los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en donde se han registrado importantes cultivos de amapola y marihuana. El periodista Ernesto Martínez detalló que los pobladores de las zonas aledañas escucharon detonaciones de arma de fuego de forma intermitente a lo largo de este día, e incluso durante la tarde hubo problemas con la señal telefónica. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estatal y federal se ha pronunciado al respecto. Vamos a ver qué dice el día de mañana López Obrador, porque hasta el momento no ha dado ningún informe ni el jefe de los guachos de la Sedena. Ya saben quién, ¿no? Que pues obviamente, ¿para qué les digo? Porque al rato van a llegar los defensores de estos, bueno, que miren, compas, sí, probablemente a los que enfrentaron los militares sí eran cártel de Sinaloa y al parecer era de la facción de los Chapitos, porque la zona, y ustedes ya saben la historia, Badiraguato es donde nació Joaquín Guzmán. Lo era. ¿Quién? Pues el Chapo. Bueno, pues sí, sí hay, compas, no cabe duda, pero hay que ver cómo sucedió esta situación y por qué, para que no haya más información oculta, porque si no, pues puede haber otros problemas, ¿no? Pero bueno, ya de lo que se sabe, lo más cercano es si fue gente del cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué más van a dar a conocer, porque bueno, esto se hizo muy intermitente o sigue todavía bajo la lupa. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Ojalá y fuera no solamente contra los Chapitos, sino contra el Mayo Zambada, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo la información.